Ya visitamos, ya sabes, con Pancho Cavero, el albergue, mi amigo del cuatá, del cuatro, mi amigo del cuatro, así se llama, mire qué lindo. Mi amigo de cuatro patas, qué lindo, me gusta ese nombre. Mi amigo de cuatro patas, y descubrimos que son mucho amor, ya lo sabes. Panchito, cuéntame lo de mi amigo cuatro patas, quiero que me lo cuentes tú. A ver, es una chica que estudió veterinaria, no pudo terminar la carrera, ¿no? Y se dedica a rescatar animalitos. Hay que diferenciar las personas que verdaderamente tienen un albergue de animalitos rescatados que los dan en adopción, y también hay otras personas que acumulan perros y gatos y no los dan en adopción. No sé si conoces, hay un montón que sí. Agarran y hay 200 perros, 400 gatos, los ayudas y después te dicen, no, yo no voy en adopción a ninguno. Esta chica sí los da en adopción. Y ¿sabes qué es lo bacán? Lo que me encanta, que junto a José Malpartida, apellido Cérfera, por el chino Malpartida, su hijo Álvaro, que es un campeón de campeones. Acordamos y dijimos, nosotros tenemos un concepto que es raza única. Hay perros de raza pura que son lindos, pero hay perros de raza única que son únicos e irrepetibles, y hemos hecho un juego para describir esta maravillosa, no son chuscos ni mestizos, son de raza única. ¿Quieres verlo? Qué lindo, ¿no? O sea, no se le debe llamar a los perritos chuscos, no. Ni chusterles, ni mestizos, no. Ni criollos, son raza de raza única. Fino, me gusta, bonito, me encanta. ¿Ya? Quiero verlo. Ah, vamos a verlo. Lindo. ¿Dónde está Joseph? Queremos verlo. No nos he escuchado. Una super acción en equipo, ¿eh? Dos, ¿sí?, programas. ¿De verdad? Ahí. Ya, vamos a verlo. ¿No tenemos el video? Ya, gracias. Nos encontramos con Yuriko en el albergue Mi Amigo de Cuatro Patas. Hola, gracias por venir. Bueno, acá estamos esperando antes que nada a nuestro amigo Pancho Cavero, que es el amigo de todos los animales. Sí, estoy muy contenta por su visita y agradecida por que me den este espacio para contarles sobre mi albergue. Actualmente tengo 81 perritos y 49 gatos. Allá es. Vamos a ver a Yuriko y al gran equipo de Sábado con Andrés. Vamos a ayudar a promover la adopción, a buscar razas únicas. Estoy seguro que uno de ustedes va a adoptar. Ya estamos. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Antes que nada, gracias por invitarnos a conocer un poco lo que es el mundo de los perritos, de los gatos, de los, como dices tú, de tus hermanos menores. Muchas gracias y nada, nosotros felices de estar contigo acá y que nos cuentes un poco la historia de todo esto. Gracias. De hecho, la historia es de Yuriko. Tienes un corazón enorme. Ahora vamos a hacer un juego espectacular. Raza única. ¿Sabes qué es raza única? Siempre lo digo por ti. No me gusta decir ni criollo ni mestizo porque hay personas que le dicen chusco. Yo le digo también raza única. Únicos e irrepetibles. Porque no vas a encontrar dos igual. Así es. Andrés Hurtado es un líder de opinión, es un agente de cambio y creo que él es clave para que se instale ese estatus de tener un perro de raza única, que también te da un estatus. O sea, tú estás haciendo una gran obra social, estás disminuyendo que los perros estén en la calle. Y al estar los perros en la calle, se cruzan y hay más perros y más perros. ¿Cuántas veces yo he visto un perrito en la calle? Mira, en el calor, se queman las patitas, hambre, frío. De repente, va y se recuesta en un jardincito que encuentra y sale una persona y ¡oye! Y le tira agua caliente y se va corriendo. De repente se acercan unos niños y sale la mamá y dice, ¿qué pasa? ¡No te acerques! Y ese perrito puede ser un perro perdido o un perro de una persona que fue mala y lo abandonó. Entonces, es importante la tenencia responsable y es importante el trabajo que ellas hacen. Mira, hay una noticia espectacular, ¿eh? Han venido ellos para que del albergue van a ir al set para que la gente nos ayude a adoptarlos. Yo estoy seguro que los que están ahí, esos que están viendo, los van a adoptar. Andrés Hurtado es así. Y seguro que la ayuda que vas a tener va a ser tremenda. José Antonio, ¿tú sabías que yo tengo así
un don. Yo siempre dije, yo me comunico con los animales y me miran, ¿cómo es eso? Sí, yo hablo con los perros y me dicen, ¿qué, estás loco? Ojalá haya más locos. ¿Y quién es? Ella se llama Panda. La rescatamos de un grifo de José Gálvez, atropellada. Y no solo que estaba atropellada, sino que tenía leptospira. Pero mira, ya está curadita. Está hermosa. Hermosa y lista para ir a casa. Me dice que yo soy igualito a Andrés, por el pelo por lo menos. Rayitos. No me pinto el pelo yo, ¿qué pasa? Vamos a jugar a raza única. ¿De qué tiene? Pastor alemán de todas maneras. Pero también tiene de Basset Hound. Es un pastor Basset. ¿Y qué característica tiene? Barba blanca, raza única y está en adopción. ¿Qué me dices? Que Andrés, sus 12 chihuahuas, que tú reemplazas a sus 12 chihuahuas y te ganas el corazón, ¿de quién? ¿De Andrés? Uy, Andrés, ¿ah? Vamos conociendo más perros. ¿Con quién estamos acá? Ella es gringa. ¡Gringa! Mira la gringa, qué linda la gringa. Raza única. Labrador tiene. Y de chihuahua. ¿Sí? Labrachihua con la corta. Él se llama Thor. Actualmente tiene un año. Está castrado. Juguemos a raza única. Doberman de todas maneras. Doberman Pinscher con Rottweiler. El Rottweiler es grandazo y el Doberman Pinscher es chiquitito. Entonces es un Rott Pinscher. ¿Y qué característica? Con la larga. Talía. Raza única. A ver. Ahí su galgo, su galgo. Y también hay un labrador. Entonces es un galgodor. Un galgodor, característica, flacuchenta como Pancho. Ah, adoptar. Mira qué bonito juego. Qué linda. ¿Qué me dices? Que tú te vas a ir con el hombre de la voz de sábado con Andrés. Raúl. Mira, Raúl. Mira esos ojitos chinitos, cómo te mira. Candy. Candy tiene un ojo marrón y uno azulado. Tiene de cocker y de Siberian Husky. Entonces es un siberiano spaniel ojo azulado. Vamos, princesa. Tiene Doberman y Basset Hound. Entonces es un Doberhound pata corta. Un mensaje final de lo importante que es adoptar a nuestros hermanos menores, como tú les dices. El mensaje es, ¿por qué no darle la oportunidad a un perrito o un gato? Porque ellos sí saben de lo que es sufrir en la calle. Entonces, el agradecimiento que ellos te van a dar es brutal, tremendo. Yo he tenido perros de raza toda mi vida, pero cuando tuve a Baco, a mi primer perrito de raza única, me di cuenta que todos son maravillosos, pero ellos son especiales. No compres, adopta. Así hemos acabado un día de visita al albergue de mi amigo de Cuatro Patas. Gracias a Pancho Cabero, porque nos ha enseñado que las razas únicas, mal llamados chuscos, son perros que dan mucho cariño y mucho corazón. No compren un perro, adopten.